Hola, teacher, buenas tardes. Hi, Mary. ¿Qué tal? Solo yo estoy. Ahorita sí. Qué guau. No, you're the first one today. How was your day today, Mercy? Me escucha, teacher. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Okay. Soy la primera. I know, you're number one today. Super. Sí. Mi otra instructora, qué emoción. I know, ¿eh? La instructora, feliz tarde. Hi, teacher. Hello, Rocío. Hi, Marcy. Hi, Rocío. Ando desastrosa. ¿Qué le pasó, pues? Hemos estado en planificación todo el día. Sí, se ve cansada. Ahorita. Exprimida. Sí. Me imagino. All right, very good. Jennifer, Marcela, hello. Ana Marcela, hi. Ana Margarita. Hello, teacher. Hi, how are you? Fine. Excellent. Very nice to have you in class. Thank you. ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo ha estado el día? Busy? Difficult? Very difficult. Very difficult. A little bit of everything. Okay, very good. Cuando el día está así como que de un poco de todo, you say hectic. Hectic. Yeah, hectic. Yeah, it's like crazy, you know, difficult, busy, crazy. All right, very nice. Ana, Teresa, hi, Anita. Hi, teacher. How are you? Fine, how are you? Excellent, I'm okay. I'm okay, actually. Thank you. It's been raining in my house. It's not raining in your houses? Not raining? A mí me está preguntando. A cualquiera. It's not raining by your house, no? ¿Cómo no? Ah, okay. All right. Carito. Hi, Carito. Hi, teacher. How are you, Caro? I'm fine. Excellent. Very good. All right, guys, girls. Oh, girls, only girls. All right, so we're going to begin class. This is class number 6, all right? So today we are going to begin section 2. Okay, yesterday we finished section 1. Hoy como que nuestro repaso va a caer siempre lunes, porque como empezamos hasta martes, ¿verdad? Entonces, acuérdense que son 5 días por sección. Entonces, martes, miércoles, jueves, viernes fue la primera sección y para terminarla, very good. I mean, ayer para terminarla, so hoy we begin section 2. Zulmita, la extrañamos ayer, Zulmita, gracias por estar ahora con nosotros. Hola, teacher. Hola, Zulma. All right. Voy nice. A estar, aunque voy manejando, teacher. Ok, no, that's okay, Zulmita, no se preocupe, creo que tenga cuidado. En una media hora ya voy a estar lista. Ok, very good, thank you. Gracias. Thank you, Zulma, no, thank you. Hi, Dejoara, good evening. How are you? Hi, teacher. Hi, how are you today? Good. Excellent. Very nice. All right. So, girls, we're going to begin class. And we're talking about that today we're going to begin section 2. Oficialmente, hoy empezamos la sección 2. All right. So, that's what we're going to study today. Vamos a empezar terminando la actividad de lectura de ayer. All right. ¿Se acuerdan que en eso nos quedamos ayer? La mayoría no la logró terminar. Obviamente de tiempo. All right, so we're going to finish that today. Sí, creo que no todos terminaron la lectura. ¿Verdad que no? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo se la voy a compartir. All right. La vamos a leer. Van a ir leyendo poco a poco cada quien. All right, so por ejemplo, Mercy begins. Y cuando yo le digo stop, Mercy, va a continuar, por decir, Rocío, y después Marce, después Margarita. All right, solo vaya pendiente donde va la lectura. Y luego vamos a ir viendo, voy a preguntar si tienen vocabulario que ustedes no sepan, ya sea el significado o la pronunciación. All right, y después corrijo pronunciación de todos, ¿verdad? En el caso que haya necesidad de corregir.
All right, very good. So that's where we're going to begin. Voy a esperar un minutito más para empezar a tomar la primera asistencia. All right, y en lo que pongo ya comparto mi pantalla y tal cual. All right. Okay. Vamos a ver la lectura. It was this one. It was this one, right? That was the reading from yesterday, yeah? All right, a ver, creo que vamos a tomar la asistencia ahorita. I think everybody's like almost getting in. A ver, Mercy. Hello, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Thank you. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, ¿me escucha? Ahí la veo conectada. María de Los Ángeles. A ver. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. All right. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Cristian Alexander Meléndez Díaz. All right. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Thank you, Maybelline. Ana Teresa Guzmán. Present. El Carmen Elías Galvez. Present. Hi, Selena. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Excellent. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Hola, Guadalupe, qué alegre verla. Hola. Hi. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Jennifer. Present. Ahí está, Jennifer. Present. Very good. Okay. A ver, ya entró María de Los Ángeles. ¿Me escucha, María de Los Ángeles? López Escobar. Excelente, present. Gracias. Juan Carlos Hernández Carranza, todavía no. All right. Tenemos también a María Josefina Guardado González. Presente. Excellent, very good. Y María Matilde Marroquín Lara. Present. Thank you, Mati. Hello. All right. Okay, mire que solo nos faltan tres. Ojalá lleguemos al 100%. Thank you. All right, very nice. Okay, guys. So, I'm going to show you, as I said, I'm going to show you the reading, okay? para que la podamos compartir, la voy a compartir y la vamos a ir leyendo juntos y juntas. Luego la vamos a primero leer toda, all right, entre todos, all right, y luego yo le voy a pedir el vocabulario, si en caso hay vocabulario que ustedes no saben, o la pronunciación y el significado, y luego corrijo pronunciación si en el caso hubiera que corregir. Very good. Veo que también entró Cecilia Lizeth López de Rojas. Hi, Lizeth. Y Cristian también, thank you, very nice. Ok, tenemos a, Cristian Alexander Meléndez Díaz. Hola, Cristian. Thank you for joining us today. Y solo me falta Juan Carlos. Háblenle a Juan Carlos que se conecte porque hoy sería el 100%. All right, tenemos que llegar a ese 100%. Very good. Ok, so guys, I'm going to present the PPT from yesterday so we can read it together, all right? So this is the reading. All right, so let's see. Charlie, you start reading, Charlie, and when I tell you to stop, please stop, okay? Okay, teacher. Thank you. Start. Sophie is 11 years old and she lives in Brighton, England. She usually gets up at 7:45. Okay, she has a shower.
Stop. Okay. Thank you, Charlie. All right. Maybelline continues. She has a shower. Uh-huh. The third line. Uh-huh. She usually gets up at the quarter today. Uh-huh. She has a shower, gets dressed, she brushes, she teeth. All right, thank you. Stop, stop. Selena, continue after that. I don't know. After that, the fourth line. Line number four, after that. After that, she goes downstairs and has breakfast. All right. For breakfast, she usually has milk, salt, and orange juice. Okay, stop, stop, Selena, stop. Thank you. Majo, can you continue? Majo, can you continue? Then she grabs her school. No, back. It was here. No. Majo, it's here. Then she brushes. Okay. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Excellent. Stop, stop, stop. Very good. Mercy, can you continue, please? Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the bus, the school bus. Okay, stop. Ana Marcela, continue. Thank you, Mercy. Class start at 8:30 and finish at 4:30. All right, stop. Sorry, Mercy. Marce, sorry. Margarita, continue. She usually has lunch at the school, chatting with her schoolmates about 12 o'clock. Okay, stop, Margarita. Ana Teresa, continue, please. Her best friends is Amy and Sophia, always sits next to her and lunch. All right, very good. Stop. Carito, can you continue after school? After school, she returns home and does his homework. She is a very hardworking pupil and she never misses a school task. Excellent. Stop. Thank you. Thank you, Carito. De Joara, continue. After homework? After homework, she usually listens to music and watching television at night. All right. Okay, very good. Continue. Thank you, Deyora. Eli, can you continue at half? At 7:30, it is time for dinner. Okay. Then she usually reads a book or chat with her parents for a while. Excellent. Thank you. Stop right there. Marielos, can you continue? Finally, she goes to bed at about 10 o'clock, but before that she brushes her teeth, Sophia is a happy little girl. Excellent. Very good. All right. Very good, guys. Ayer empezamos a leer esto, ¿verdad? Juan Carlos. Entró Juan Carlos. Juan Carlos Hernández Carranza. Buenas. Good afternoon. Very teacher. Good. Hemos logrado el 100%. Aplaudámonos. Sí, super. Yeah, very good. Nice. Excellent. Very good. Todos los días tienen que ser así. Super bien. Los felicito a todos y todas. All right. So, ayer que estábamos viendo la lectura, les pedía que fueran apuntando palabras del vocabulario que usted de verdad no tenía ni idea o cómo se pronunciaba o cómo se decía. Entonces, yo espero que tengan su cuadernito, sus apuntes por ahí. Do you have any questions about the vocabulary from the reading passage? Revisen ahí. Ajá. Catching.
School canteen. Okay, school canteen. 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 Yes, canteen is not cantina. All right, canteen is cafeteria. Es similar to cafeteria. En Inglaterra, a la cafetería le llaman canteen. Canteen. Right. Acuérdese que solo tiene 11 años, no podría ir a una cantina, all right? So it's a cafeteria, all right? It's a cafeteria. And the pronunciation is canteen. Excellent, very good, all right. Another word, anybody, aquí todo, ¿verdad? Todos y todas. Palabra me la dice y le ayudo. Ajá. Downstairs. Downstairs. Esa. Downstairs. Ah, abajo. Abajo. Usted tiene, por ejemplo, una casa de dos plantas. Usted dice, voy a ir abajo. I will go downstairs. Si fuese arriba, la segunda planta, dice upstairs. All right? Very good. Sí, era pupil. Ah, pupil. Yes, it's similar to student. Student. All right? So you guys are pupils, right? Very good. Students. Very nice. Scrap teacher. Excuse me? Scrap. What's this? Grabs. Ah, grabs, grabs. Yes, I'm sorry. That's okay, merci. Grabs is agarrar o sostener. Bueno, no, agarrar, tomar, así como rápido. I grab my bag. Ya me voy tarde, entonces agarro mi cartera, right? I grab my bag, all right? Grab. Very good. Como arrebatar. Tal vez no arrebatar como tal, pero podría, así como agarrar rápido, ¿verdad? Ajá, very good. Schoolmate. A schoolmate is like a school classmate. O school, like compañero, compañera, schoolmate. Okay. All right, very good. I have a task. Task, all right. Task is like a little job, like a little activity. All right, task is similar to homework. Like an activity that you have to do. Like a small job, all right? Como un trabajo pequeño. Puede ser una actividad, una tarea, all right? So that's a task. Very good. What else? No? We're okay? ¿Ninguna otra pronunciación o significado de la lectura? Why? While, W-H-I-L-E, Juan Carlos? Yes. All right, like a moment. Okay. While is like similar to moment. You're welcome. Very good. All right, while. All right, very nice. ¿Nadie más? Mm-hmm. What's the difference with salvaje? Ah, wild with D. Ah, D. This is wild and the other one's wild. Wow. All right, with the D sound, Selena. Very good. Nice question. Very good. All right. Okay, no more questions? No more questions about... Guayl de ballena. Ballena. This is whale. Ah, whale. Whale. Uh-huh. Whale is ballena. Yes, very good. All right. Very good. Excellent, guys. Okay, vamos entonces con la pronunciación que escuché. De algunos, algunos y algunas compañeras. Recordar, y esto no es en particular, por ejemplo, no es de verdad, sino que es para que todos pongamos atención de la pronunciación acá. Recuerde que el presente simple, tercera persona afirmativo del verbo go, es goes. All right, goes. She goes. Sofía goes. Eli goes, Juan Carlos goes, all right, goes, all right. Esa es una de las pronunciaciones que hay que mejorar. La otra, cuando le iban leyendo, downstairs. Down, de abajo, stairs, lo uno, downstairs, all right, downstairs. La otra es ahí, them. Hay que hacer, ¿se acuerda la primera clase que hacíamos la... la mímica, digamos, de la consonante M, cuando decimos my name is name. Entonces sus labios se unen y se cierran. Them, ¿ok? Porque hay otra palabra que se escribe con N y se pronuncia then. Saber diferenciar entre them y then. En este caso es con M, them. All right, very good. La otra pronunciación, healthy, de saludable, healthy, con Z, healthy,
All right. Luego la otra vamos con half. Cuando hablamos de mitad, yo sé que hay una L en la escritura, pero esa L no se pronuncia, es muda. All right, entonces decimos half, no half, it's half. Okay, very good. Seguimos con la pronunciación aquí, canteen. ¿Verdad? Canteen, que ya me hacían la pregunta sobre el significado. La pronunciación igual es canteen. All right, luego tenemos la otra. Nos cuesta de vez en cuando pronunciar el verbo con la S, ¿verdad? Entonces no tenga miedo de pronunciarla. Si la S está, pronúnciela. Sits, de sentarse. Sits. Hay una S al final, dígala. Sits, all right? Luego la otra que escuché, her. Cuando yo digo su de ella, ¿se acuerda? Her name is, her. It's not here, it's her. All right, her name is, or her school bag is, or her best friend is, all right? Listen, igual con S al final, listens, all right? Listens, hay una S al final, hay que pronunciarla. Cuidado con el verbo, y ese nos da problema a muchos y muchas, entre el verbo lavar y el verbo observar. El verbo lavar es wash. Cuando usted dice shh, silencio, shh, es lo mismo, wash. Cuando yo digo observar, digo watch. Hay una T ahí, watch. All right, es diferente, wash, watch. ¿Sí ven la diferencia? ¿Notan la diferencia? Right? Tercera no persona, creo que confunde más. Watches, ya, yeah, y watches, ¿verdad? Yo no puedo decir, I wash the TV, le va a agarrar la corriente, se va a electrocutar, ¿cómo va a mojar la tele? No puede. You say, I watch the TV, watch. Y hay una, si usted lo dice detenidamente, watch, su lengua, watch, debe frenar en sus dientes, atrás de sus dientes, watch. All right, es what el ch. Y viene de la palabra que nosotros hemos tropicalizado, decimos, hey, guacha, ya guachaste eso, ya viste eso, watch, de ahí viene, watch, all right? Entonces es en tercera persona, como dice Lee, es watches, o washes, washes, all right? La otra, a bit, bit. It's a little bit. Es un poquito. Bit. It's not bite. It's not bit. It's not bite. I don't know. It's bit. ¿Cuál está escrito? Bit. Luego teníamos before. Before es una preposición. Before. Antes. Before. Luego tenemos brushes. No es brushes. No, es brush. Brush, una persona. En el caso I brush. Y si fuese ella, she brushes, ¿ok? Y luego la última es teeth. Teeth, miren la pronunciación y esa tiene que pronunciarla bien porque si no se va a confundir con otra palabra que el significado es bien diferente y no estamos hablando de eso. Teeth, para decir dientes. Acuérdense que uno es tooth y todos sus dientes son teeth. All right, con Z, teeth. Imagínese lo que es T-I-Z, teeth, all right, yes, okay. ¿Hay alguna otra palabra dentro de la lectura que usted ya no sepa o no esté muy segura de cómo se pronuncia o seguro? No, are we okay? ¿Estamos bien con todas las demás? ¿Ya? Yeah? All right, a ver, abran rapidito sus micrófonos y van a repetir conmigo, goes. Oh, oh, very good. Downstairs. Very good. Healthy. Con esa tenemos que tener cuidado porque a veces decimos healthy con T. No, es healthy. Healthy. Very good. A ver, la otra, half. Half. No hay que decir la L, ¿verdad? No digo half, no, es half. All right. Canteen. Canteen. Sits. Sits. Excellent. Her.
Her, very good. All right, listens. Listens. No, no es listens, es listens. Listens. Como que la T no existiera. Yo sé que al escribirla le escribimos listen, ¿verdad? Cuando lo pronuncio digo listens. I listen to you. Okay. I listen. Very good. Watches. Watches. All right. Luego vamos a bit. A bit. No es bit, ¿verdad? Como la I nuestra, es a bit. Es entre una I y a una, no sé, bit. Es, no es. Excellent. Bit. Very good. Bit. Very good. Before. Before. Brushes. 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 A ver, Juan Carlos, dígame brushes. Brushes. A ver, hágale, haga esto, Juan Carlos. Excellent. Hoy diga brushes. Brushes. Excellent, very good. Es una sh, ¿verdad? Excellent, Juan Carlos. Brushes, very good. Brushes. Y la última que yo escribí acá cuando los escuché leyendo. Teeth. 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 Hey, very good. Teeth. Very good. Con teta. Teeth. All right. Very good. Okay. Vamos a ver. ¿Terminaron las preguntas o no llegaron a las preguntas? No, ¿verdad? All right. Entonces, obviamente hoy no los puedo poner en el mismo grupo que estuvieron ayer porque la computadora lo hace por mí, no lo hago yo. Pero igual, yo creo que no avanzamos mucho con las preguntas. Entonces, si en caso usted avanzó un poquito con su compañero de ayer, pues ayúdele a su compañera de ahora, si en caso él o ella no avanzó. All right. Vamos a darles un par de minutos para que hagan esas preguntas. ¿Las tienen o quieren que se las vuelva a poner y le toman foto? Las tengo. ¿Las tienen? Ajá, después. Ok. Mercy, ¿usted las tiene, no? ¿Ya? All right, Guadalupe, yo sé que no las tiene. Guadalupe, se las voy a poner ahorita para que usted, de hecho, esta es la lectura, Guadalupe. Se las puedo mandar. Ah, bueno, ok. Bueno, estas son, ¿verdad? Guadalupe, pues se las va a mandar Celina, ok. Igual, Guadalupe, yo voy a entrar a su grupo, ok, para ayudarle ahí, Guadalupe, oye. Ok, very good. Las mando entonces a los grupos ahorita. Terminamos esa actividad y luego venimos de regreso con adverbios de frecuencia. Obviamente revisamos la tarea, esta actividad, y vamos con adverbios de frecuencia, que es lo que nos toca en la sección 2. All right? Very good, guys. So let's see here. All right, you may open the groups. Guadalupe, al grupo que usted esté, yo ya llego por ahí, Guadalupe, oye. Zulmita, ¿me escucha, Zulma?
este, la tercera actividad nos quedamos prácticamente. Mercy, igual nosotros. Hi, Mercy. Hola. No fue usted que me dijo que se le fue la luz. No, a Marcelita. Marcelita. Ah, a Jennifer. Jennifer, Marcela. Ah. Va, espérame. Entonces quiero ver con quién estaba ella para moverla. Sí, yo pensé que era usted. I'm like, oh no. A mi otra Marcelita, dice. Ajá, ¿cómo es? No, a Jennifer Marcela. Es que ahí está avisando. Sí, sí. Pero creo que estaba en grupo de tres porque no veo a nadie solo. Ah, sí, dice que se le fue la energía y se le fue el inter. Ah, ok. Y él vive en La Unión. ¿En serio? Sí, es de La Unión. Yo pensé que era de San Miguel. No, la tienen asignada a San Miguel, así como me han asignado a mí, a San Vicente. Pero, ajá, ahorita pero ya vive allá en estoy. Pero ella vive en La Unión desde allá, hace despacio. Híjole. Yo le digo. Le pasa a las mías, a la pobre. Ajá. Marce, where do you live, Marcelita? I live in Santa Ana. And you work in? And work in San Salvador. Wow, Marce. All right. Yeah, me too. But right now, Marcela, you're working in your house, or no? You have to go to the, okay. I work in my house. Okay. And here in San Salvador, in Santa Tecla, no, San Salvador, San Salvador. San Salvador. All right. So you have to travel every day, Marcela. Every day. Before. Yes. Wow, Marce. And what about Mercy? You live here in San Salvador, right, Mercy? Yes, in Apopa. In Apopa. En las meras Apopas. Excellent. Very nice. Ah, okay, interesting. ¿Y la mandaban antes a San Vicente? Estoy asignada a esa zona, pero la verdad es de que me muevo entre San Salvador, o sea, mi oficina, digámoslo así, es San Salvador, pero tengo que ver trabajo de la zona de San Vicente. Okay, all right, I get it. Okay. Entonces, así. Interesting. Así nos movemos. All right, yeah. Okay, bye. I'll be quiet. Bye. Voy a ver a Guadalupe. Okay, okay. Vaya, entonces, ¿cómo hacemos, Marcelita? Sería el tercer ejercicio, porque como terminamos la de las preguntas y usted estábamos... ¿Usted lo hizo todo? Sí, usted terminó. Ajá, es que... Pues, las 13 nosotros, preguntas. Sí, sí, las 13. ¿Is she happy? Sí, okay. La contestamos. Luego empezamos a hacerle el orden de la daily routine. And then we start con la sí. Okay. I like your Spanish, Mercy. That was very nice. Entonces ahí nos quedamos. Nos quedamos casi igual entonces. Excellent. Hacemos entonces el de las oraciones en negativo en interrogación. Number one, Sophie brushes her teeth. Excellent, Marcelita. Very nice. Thank you. Super. Me encanta. Very nice. Yo dije que me calla. Nada, vaya, ya no. Ando buscando a Guadalupe en los grupos y no la encuentro. Me he perdido. Y negative, Sophie. Sophie doesn't brush. Her teeth three times a day. ¿Cómo me dijo yo? Sophie doesn't brush her teeth three times a day. Doesn't brush
Vaya. ¿Usted la está escribiendo en el cuaderno, Marcelita? Sí. Ahí sí. Le puse el Word. Ah, ok. Sophie doesn't brush her teeth 3 times a day. In question, does Sophie brush her teeth 3 times a day? Ah, okay. Ayer. How many times a day does she brush her teeth? Es la pregunta. Quiero ver, aquí está. ¿Logran ver ahí? Espérenme. ¿Cómo está? Ajá, how many? How many? ¿Cuántas veces? Al día. Al día. Eran 2 en la mañana, ¿verdad? Cuando se levanta, luego después del desayuno, then she brushes her teeth. En la mañana y una. Y luego para dormir. Es que en la mañana son 2, ¿no? Son 3, creo, por todo. 3 veces por todo. Ajá. 2 en la mañana. 2 de la mañana. ¿Cómo seguís? Sí, anda mal. Estoy aquí de estatua. Sí, estoy bien malita. Sí. Entonces, she. Ahí en la mañana aparece a 1. Sophie brocha sería, ¿verdad? No, esa es la hora que almuerza, ¿verdad? Mm-hmm. Hi, Guadalupe. Hi, Carito. Hi. Hi, ¿cómo van? Aquí vamos por la 8. Las repasamos la primera, por eso que no he avanzado. Okay. Sí, no, sí no, teacher, porque yo ahorita yo me pierdo. No, Guadalupe, no se pierda. Nosotros le vamos a ayudar, oye. Que me iba a desertar, teacher. ¿Hola? Me iba a desertar, teacher. Ah, no, los cerritos no desertan. Eso no es posible. No, no se preocupe, Guadalupe. Mire, poco a poco va a ir aprendiendo algo. Oye, y cualquier cosa, pues yo aquí estoy para ayudar. Yo digo que no falte, que si no falta, exacto, va a aprender mucho. Luis. Exacto, ¿verdad? Entre menos falta, Guadalupe, más fácil se vuelve. Y mire, yo siempre me conecto un ratito antes. Tal vez usted puede conectarse un ratitito antes para ver, para ponerle en sintonía, oye. Sí, hoy no pude porque tenía una reunión de trabajo, sí, entonces terminé, okay, al filo. Ajá. Exacto, sí, pero no se preocupe, oye, yo aquí estoy para ayudarle cualquier cosa. Ya le vamos a mandar a su correo material extra para que usted practique, oye. Pero sí, no, por lo menos para lo básico, porque lo básico sí que no lo manejo, güey. Sí, claro, no se preocupe, ajá, pero aquí también las compañeras son bien bellas y ellas les van a ayudar también. Ok. Estamos ayudándole. Excelente, Carito, yo sé. Por la 8 vamos ahora. La 8. Ok. ¿A qué hora finaliza? Algo así me decía. What time does it finish? Ajá, ajá. Ahora tenemos que buscar ahí en la lectura. Pero, teacher, ¿y aquí finaliza qué? What time does... ¿Cómo dice la pregunta, Carito? Dice, what time does it finish? What time does it finish? Solo que ya no me acuerdo qué está hablando. Espéreme. Pero que no sé qué termina. Era la 8, me dijo, ¿verdad? Sí. Ah, la escuela. ¿Qué horas termina la escuela? Porque una antes es a qué horas empieza la escuela. Ajá. Entonces creería yo que la otra es a qué horas termina. Mire, cuando yo en las 7 le puse yo her classes start at 8:30. Excellent. And finish at 4:30. Entonces ahí está la respuesta de la 8, Guadalupe, Ancarito. Ajá. Entonces póngale, si dice what time does it finish, póngale it finishes
at. Sí. Y a la hora que termina. Ajá. ¿A qué horas termina, dice Guadalupe? Ay, espérame, que ando leyendo aquí. ¿Y esto que tengo los lentes? At 4:30. Que está algo borroso lo que me mandaron. A las 4, ¿verdad? Pasada a las 4. Ajá, 4:30. Wow. It finished at 4:30. Es en la 8. It finished 4:30. At. Siempre tiene que llevar at. Antes. At. At 4:30. Bien, me acuerdo cuando la teacher dice at. Very good, Carito. Vamos con la 9, Guadalupe. Where does Sophie usually have lunch? ¿Dónde Sofía usualmente toma el almuerzo? El almuerzo. Vamos a ver, Sophie. En la... En la escuela, ¿verdad? ¿Qué dijo que era? Canteen. Sí. Cafetería. Acá. Aquí en la cafetería de la escuela. Aquí dice ella, podemos ponerle, ella usualmente, así. She usually has lunch at the school canteen. Sí, creo, no sé. Lunch. Y usually has lunch at the school canteen. School canteen, dijo la teacher, no sé si canteen. She usually has lunch at the school canteen. Ya ve que sí puede, Guadalupe. Sí, pero leyéndolo. Bien. Ah, pues sí, pero puede. Es que así se aprende. Vamos con la 10. La 10. Who is Sophie's best friend? Espéreme, que esto se me alborotaron los perros. Sofía es su mejor amiga. Es que tengo mis mascotitas, usted. No, aquí le vamos a poner la respuesta es no, no es Sophie su mejor amiga. Porque su mejor amiga es Amy. Ajá. Algo entendí. Excelente, Carito. No. Friend is Amy, podemos poner así. No. Friend is Amy. Her best friend, mejor. Her best or her friend is Amy. Ah, ok. Her best friend. Me perdí ahí. No, ¿qué me dijo? No. Her de su. Su mejor amiga. No, her. Her best friend. Is Amy. Porque dice la teacher que si le ponemos no estamos enojadas. Tenemos que contestarle bien. ¿Por qué? Entonces no ponemos no. Solo ponemos. Sí, se le puede poner. Le podemos poner not, ¿verdad, teacher? Not. Her best friend is Amy. Solo, si gusta, solo póngale carito. No, el no normal, no, coma, her best friend is Amy. Ah, ok. Ah, ok. La T no, ¿verdad? Sí, no, la T no. Ah, ok. No, her best friend is Amy. Uh-huh. Vamos con la 11. Entonces, what? What does Sophie? What does Sophie do when the returns home?
when she returns home. Vamos a ver. ¿A qué? O sea, ¿qué hora Sofía retorna a casa o regresa a casa? Sí. ¿A qué hora dice aquí? Pero no dice la hora, ¿verdad? Creo no que dice no, Carito. No, no dice la hora. Aquí dice... creo que qué hace después del retorno a casa. ¿Cuál es la? ¿En cuál van ahorita? La en la 12. La 11. La 11. Uh-huh. What does she do? ¿Qué hace cuando regresa a su casa? Dice. Ah, ya. Acá dice. Are working. Home and does her work homework. Hace su tarea. Ajá. Entonces sería she does her. She does her. Homework. Excellent. Homework. Uh-huh. Ok, vamos con la 12. Bravo, ya ven, ya ven, ya avanzaron. Uh-huh. Solo una, dos nos faltan. Son 13, ¿verdad? Uh-huh. Yeah. How many times a day does she brush her teeth? How many? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Dos. Sí, dos. Dos. ¿Cuánto tiempo del día? Sería como cuánto tiempo del día ocupa para lavarse los dientes, algo así. Quiero ver. How many times a day does she brush? ¿Cuántas veces al día ella se lava los dientes? Sí, dice que aquí dice el tiempo no dice, solo dice again in because she loves. No dice el tiempo. O las veces no les dice. No, solo dice again because she likes them. No, no dice, no dice cuántas veces. I think it's 3 times, Carito. Ahí dice. No ya tengo. Ahorita veamos, espéreme, ahorita les enseño. Finalmente ella. A ver, en la lectura creo que dice, Caro. A ver, déjeme. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. No está casi al final. No, al principio, hasta donde dice. Al principio dice, en la cuarta oración dice, she brushes her teeth la primera vez. Al final de ese párrafo dice, she brushes her teeth again la segunda vez. Y al el último. Dice, she goes to bed at about 10 o'clock. But before that, she brushes her teeth. Veces. Tres veces. 3 times, ajá. Ok, entonces sería, she brushes. ¿Verdad, teacher? She brushes teeth. She brushes her teeth. De verdad, her teeth. Three. Veces, ¿cómo se dice, teacher? Times. Three times. Excellent, Guadalupe. Times. Very good. 3 times. Wow, very nice. Ya. Ok, ya. Vamos con la última ya y después vamos a la otra parte. Is she a happy girl? ¿Es ella una chica feliz? Sí, yes. Yes, she... Oye. She girl happy.
No. Yes. Yes, she. She. Sí, ella. No, she, no. She, girl. No, girl, no, porque va ella. No, no, ella. Ella. O solamente. She happy. She, ella es feliz. Sí. Happy little girl. Vaya, vamos con la segunda parte que es. ¿Tiene la foto? Espérame, quiero ver si está. Dice. Orders, office, daily, routine. Tenemos que pasar las oraciones a negativas y a interrogativas, a preguntas. La primer, el primer bloque es a preguntas. A negativa. A negativa. Sophie brushes her teeth 3 times a day. Sofía. Sería Sophie, no, sí. Sophie doesn't brushes. Her teeth. Así es, ¿verdad, teacher? Solo le ponemos el doesn't. Sophie doesn't brush her teeth. That's right. 3 times a day. Ajá, así, yes. Okay. Solo que ya no le ponga brushes, ¿verdad? Porque ya lleva el doesn't. Brushes. Sophie doesn't. No, doesn't brush. Doesn't brush. Her teeth a day. 3 times a day. 3 times. Ajá. Y la pregunta sería, doesn't Sophie? That's Sophie. That's Sophie, ¿verdad? Ah, that's Sophie. That's Sophie. Brush. Her thing. Y de ahí todo lo demás. Yeah. Three times a day. ¿Ya entendió por qué, verdad, Guadalupe? No, explíqueme. Vaya, cuando va un, cuando siempre que va una pregunta en tercera persona se utiliza el does. Y si va en I, do o en singular, ¿verdad, teacher? Sí. Se ocupa el do. 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 Sí. Don't. Cuando es es pregunta, se utiliza el don't. Y cuando no es una pregunta, se ocupa el does. Al principio va el don't o el doesn't cuando es una pregunta. Y cuando va, cuando es una negativa, siempre va el auxiliar después del nombre. Pero aquí en esta segunda es pregunta, ¿verdad? Entonces, es pregunta. Dasen. Ajá. O das. 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 Sí, porque no es negativa. Ajá. ¿Perdón? Podría ser. Hi, Margarita Maybelline. Das. Hi, teacher. Hi, teacher. You finish, no? Estamos en la tercera pregunta del tercer ejercicio. Excelente. Ok, ok. No, no se preocupe. Vamos bien. Estamos bien. Okay. Okay, vamos aquí con la, tenemos she listens to music, en negative hemos puesto she doesn't listen to music, y en la interrogativa estamos con does Sophie. Podemos preguntar, what time, no, what does Sophie, como, ahí la voy a decir en español, como qué hace Sophie en su tiempo libre, para obtener la respuesta que ella escucha música. Sería. Iba bien con el principio de la pregunta.
¿La llevaba bien? What does... Puede ser también... Sophie. Does Sophie listen to music? Does Sophie listen to music? Sí. Para obtener unas respuestas como de she... Yes. Yes. She does. She does. She does. Yes, she does. ¿Verdad? All right. Sí. Sí, podría ser. Solo que en este caso, Maybelline, como lo que están queriendo hacer es hacer la oración que tenían en afirmativo, ¿verdad? She listens to music en negativo. Ok. A pasar la pregunta, ¿verdad? Ajá. Ya la que usted quiere hacer está perfecta, ¿verdad? Solo que ahí es como cambiando un poco la, el contexto, porque en este caso solo es pasarla al a la pregunta, ¿verdad? Tal cual está la oración inicial. Ah, ok. Entonces, quedaría como, does Sophie listen to music? Excelente, Margarita, perfecto, ya. Yeah. Very good. Okay. En la anterior. Sí. Entonces, ahí me, entonces, perdón, Margarita. En la primera quedaría, does Sophie brush her teeth? Así, en la forma interrogativa. Her teeth 3 times a day. Ah, entonces suele pasarla al completa. Sí, sí. Ajá. Lo que pasa es que aquí la va a dar como una respuesta corta. Sí, es en el caso que hubiese la respuesta. Número uno no es respuesta, es una oración nada más. Si ella diría, si la respuesta fuera... por ejemplo, solo si la respuesta pudiera ser 3 times a day, entonces ahí su pregunta es como la tenía ahorita. O la puede cambiar a how many times does Sophie brush her teeth, para que la respuesta fuera 3 times a day. Ah, ok. Ay, pero en este caso lo que están haciendo es pasar toda esa información haciendo la pregunta nada más. Ah, ahí nos habíamos complicado un poquito porque ¿sí? Le estábamos cambiando. Ajá, pero no, pero súper, pues, porque al final están practicando. Pero no es más fácil. Ok, thanks. You're welcome. Ok, that's okay. Vamos con la otra. Sí, solo anotó la pregunta. Ajá, correcto, eso no. Okay. La otra sería, es... She chat with her parents for a while. Excellent. Very good. Yes, for a while. Yeah. While. Okay. La negativa sería. She doesn't chat. Era para ver si me estaban poniendo claro, atención. Claro, yo sé. She doesn't chat. Chat. With her partner. For a while. Mm-hmm. Okay. La pregunta sería entonces... Does Sophie chat with her parents for a while? Excellent. While. Very good. Sí, muy bien. Yo siempre me confundo al escribir cuando escucho, teacher, ajá, el with, ajá, poniendo la H en después de la W. Ah, para poner el cómo. El con. Primero es la T y después el H. Uh-huh. Uh-huh. With. Y cuando se pone which así de después de la W, una H. Ajá. WH y CH. Ajá. Ah, no, es la bruja. WITCH. Witch. Ah. Witch. Ajá, the witch. Uh-huh. Sí, hay varias palabras que el sonido es bien parecido.
Teacher. Yes, Maybelline. Repeat, please, while. While. Al final es el Maybelline, while. 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 Okay. So you finished? Finished. Excellent, yes. Girls. Okay, so we're going to go back right now. Empezamos a revisar, luego we take attendance, okay, for the second time, la segunda asistencia. All right, thank you. Good job. Very nice. Thank you, teacher. No, thank you. You guys are learning very fast, Maybelline and Margarita. Very good. Ah, ya la vi yo. Very good. Nice. Congratulations. Thank you. All right, guys, so let's see. We're going to check the questions. Vamos a empezar a revisarla y luego paramos para tomar la asistencia. Let's see. Here we have, guys, let's check these questions. Number one, whoops. Number one, it says, what time does Sophie get up? Anybody, aquí quien quiera contestarme. Si todos me contestan en coro, mejor. What time does Sophie get up? She get up at quarter to eight. She get up or she gets up? Gets up. Okay, muy bien. Esa S tienen que pronunciarle. She gets up. Muy bien. Very good. She gets up at quarter to eight. Very good. Does she usually have a shower? Yes, she usually has a shower. O si quiere, she has a shower. Estuviera bien. Pero lo importante es que a ver, me diga, si puso has, tiene que poner has, no have, ¿verdad? Y si puso yes, she does como respuesta corta, no la pudo haber dejado nada más con yes. Yes, she does. All right, very good. Number three, what does she eat for breakfast? She eats toast and orange juice, ¿verdad? She eats. Drinks. ¿Verdad? Yo necesito escuchar esas S's ahí. Very good. Number four, what does she drink for breakfast? She drinks milk and orange juice. Excellent. She drinks milk. Mira qué bonito se escucha esa S ahí. Very nice. What does she do after breakfast? She brushes her teeth. Excellent. She brushes her teeth. Very good, guys. Very nice. Does she go to school on foot? ¿Va a la escuela a pie? On foot? No, she takes a bus to school. Very good. Nice. Excellent. What time does the school start? Her classes start at half past eight. Very good. What time does it finish? Her class finish at 4:30. All right, her classes, a ver, si pusieron her classes finish, ahí va finish sin S porque tenemos clases y es plural. Si pusieron it finishes, it como tomando la escuela, it finishes at, y la hora que mencionaba ahí. All right, very good. Half past four, thank you. Where does Sophie usually have lunch? She usually has lunch at a school canteen. Very good, nice. Who is Sophie's best friend? Amy, her friend. Sophie's best friend is Amy. Excellent. Hay varias propuestas, digamos. Her best friend is Amy, Sophie's best friend is Amy,
All right, podrían jugar con todas esas posibilidades, and it's okay. Number 11, what does Sophie do when she returns home? She does her homework. Excellent. Very good. She does her homework. Ustedes pudieron también haber puesto, when she returns home, she does her homework. Esa es más larga, pero it's okay. Excellent. Number 12. How many times a day does she brush her teeth? She brushes her teeth three times a day. O Sophie brushes her teeth three times a day. O si la puso bien corta, three times a day. No importa. Lo importante es que la contestaron. Very nice. Is she a happy girl? Yes, she is a happy little girl. Super, guys. Yes. Excellent. Bravo. All right. Order Sophie's daily routine. ¿Sabe qué? Voy a detener acá para tomar la asistencia para seguir con esto rapidito. A ver. Where are my glasses? Oh, here they are. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Yoara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Me trabé hoy, Rosy. Este es gran trabalengua. María, ya le voy a enseñar un trabalengua en inglés. A ver, Josefina Guardado González. Present. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. ¿Dónde está Juan Carlos? Ya, que tiene la poquito, cara. Present. Ya lo vi. Zulma Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Elizabeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. ¿Qué se hizo, Cristian? All right. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Súper, qué alegre tenerlas en serio todos aquí. Hoy sí nos vamos a regalar, nos vamos a ganar un premio. All right, very good, guys. Vamos a terminar antes. ¿Cuál antes? Ese no es el premio. Eso fue un castigo. All right, veamos aquí. Sigamos entonces. No, bien solete a la gente, Carlitos. A ver, order Sophie's daily routine. Maybelline, dígame el primer evento de Sophie's daily routine. She gets up. She gets up is number one. All right. Charlie, what about number two? She has a shower. She has a shower. Carlito Sotelo, number three. She gets up. She has a shower. Number three. She gets dressed. Excellent. She gets dressed. Very good. She gets dressed. Nice pronunciation, Carlitos. Annie Teresa, number four. She catches the bus to school. She catches the bus to school. Excellent. She catches the bus to school. ¿Está bien esa, la número cuatro, todos, compañeritos? Yes? Yeah? All right, she has lunch at the school canteen. All right, she has lunch at the school canteen. ¿Y después de esa cuál va? Anybody? She does her homework. She does her homework, Lisette. All right. She does her homework. Very good. Another one after she does her homework? She listens to music. Bravo. Okay, and then? She has dinner. Very good. She has dinner. The last activity?
Excellent. She goes to bed at about 10 o'clock. Very good, guys. Congratulations. Very good. Let's continue with part C. Sophie brushes her teeth 3 times a day. Rocío, in negative, please. Rocío. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria, please in negative. Ciencia, teacher, paciencia. Negative, son. Negative. She doesn't brush her teeth. Como dijo. 3 times a day. Espéreme, Rocío, le saqué carrera porque lo dijo mal. A ver, repítala. Es negative, ¿verdad? Yes. She doesn't brushes. Brushes, Rocío, la voy a hincar en maicillo. Brush. Brush. She doesn't brush, Rocío. Brush. Her teeth. 3 times a day. Excellent. Very good. Mati. In my CEO. Mati, in question, please. No, no, por eso. Sí, sería, does she brushes her teeth? Ah, Mari, Mati, la voy a hincar a brush. Usted. Brush. Brush. Sorry. Coffee brush. Brush. Does she brush her teeth 3 times a day? Excellent. Does she brush or does Sophie brush? Lo importante, no, no me interesa el nombre, me interesa que vaya el does y el brush, ¿verdad? Very good, sure. Super Mati, very good. Yes, Eli, o alguien, Charlie, pues, perdón. Ajá, Charlie, yes. Nosotros la formulamos con how many. Uh-huh. How many times does Sophie brush her teeth? Uh-huh. Es que de repente, ¿sabes qué? Me gusta de eso. Están haciendo las cosas más difíciles, pero qué genial porque están pensando más. All right, se están challenge yourselves, se están retando ustedes mismos. La indicación era pase la negativa y pase la pregunta. Ahí le están haciendo otro tipo de pregunta, la cual está perfecto porque eso es quiere decir que ustedes están yendo más allá. All right, which no, is super no siguen good. Indicaciones. En momento no siguen indicaciones. No, pero en este caso es bueno, en este caso es bueno. Nos están felicitando. No, pero súper, porque también el otro grupo donde estuve estaban así como que, how many, ¿verdad, Maybelline? Ahí estaban ustedes ahí con Margarita, very good, pero súper. A ver, Eli, Charlie, es la cosa, regálemela como la usted la hizo en su grupo. En el grupo le hicimos como, how many times does Sophie brush her teeth? Perfecto. Correct. Excellent. Very good. Well done. Excellent. Very good. Super. All right. Nice. La otra dice, ya le digo cómo dice que no me recuerdo. The other one says, she goes to school by bus. Ajá. In negative, Maricruz. She doesn't go to school by bus. She doesn't go to school by bus. Música para mis oídos. Perfecto. Very good. Thank you. Majo. Ajá, Majo. In question, Majo. ¿La hizo simple o la hizo complicada? Simple. Excelente. A ver. Does she listen to music? ¿Esa tocaba? No. Es la segunda. Ajá, la segunda. She goes to school by bus. In question. Does she go? Ajá. Does she go to school by bus? Excellent. Does she go to school by bus? All right. Super nice. All right. Let's see. Marielos, ya que ahí estaba, porque la dijo súper bien Marielos, solo por eso le doy un premio. Haga la siguiente. Very good. In negative, Marielos. She doesn't listen to music. Bravo, very nice. She doesn't listen to music. Very nice. A ver, ¿quién me hace la pregunta? Does she listen to music? Very good. Does she listen to music? Excellent. And number 4. A ver, Mercy, you read it. Léala tal cual en affirmative. Lizeth, yo sé que le cuesta, pero en negative, Lizeth, cuando le toque, y Zulmita en interrogative. Ajá, Mercy.
¿Pero cuál me tocaba a mí? La cuatro, la, solo léala, la, tal no, cual está. Ajá, okay. She chats with her parents for a while. She chats with her parents for a while. Ajá, Lizette. In negative. Yes, please. She doesn't chat with her parents for a while. Okay, Lizette, solo porque está enfermita, oye. She doesn't chat or she doesn't chat, Lizette? Chat. Con ese. Sin ese, Lizette. It doesn't. Okay. She doesn't chat, ¿verdad? She doesn't chat with her parents for a while. And Zulma, question. Does she chat with her parents for right? For a while. Very good. Does she chat with her parents for a while? Super good. Excellent, guys. Very nice. All right. Ya ve cómo vamos aprendiendo poco a poco y vamos autocorrigiéndonos y vamos exigiendo un poquito más, haciendo las cosas más complicadas, pero mejor. All right. Super. All right. Do you have any questions? No questions? Yo, pero no de eso, de otra cosa. Yeah, dígame, tell me, ajá. Ayer estaba viendo en Facebook un video de cocina, uh-huh. Y regresando en el tema anterior, ¿sí? Respecto a los no contables, ¿sí? Usaban el por ejemplo, mencionaba para echar sal, ¿sí? Y mencionaba, como que decía, chai, como de agitar, o dos, no sé si shakes, ajá, decía, two shakes, sal, algo así decía, o se refería como que a no sé, a la acción de echar sal. Ajá. Entonces, no sé cómo es que si nos podría explicar tal vez medio cómo usar, quizás para, en vez de decir some o lot, no sé, un poco de sal. Lo que pasa es que a bit of salt, a pinch of salt, de repente son como las medidas, Eli. All right. Cuando ya hablamos en el caso de cocina y hablamos de ingredientes que usted agrega una pizca de sal, a pinch of salt. Pero ahí tendría que haber, pero sí, se debe haber referido al tipo de medida o la cantidad de sal que le tendría que agregar. Y no están usando ni some, ni a lot, ni many, sino que lo que correspondería. En el caso de haber sido así como okay. Una pizca de sal, un granito. Shake decía, creo, shake. All right, déjeme averiguarle para ver la medida de sal. Teacher, pero shake no significa mover. Shake. Sí, es como, por eso viene el milkshake, es de batido. Mm-hmm. Es la leche batida, ajá, la leche movida. Ajá, entonces yo algo, right, sí, algo sí entendía, que como que refería a no sé, a la acción de... De agitar, de echar. Maybe, Eli. All right, very good. Y para ver exactamente las posibilidades que pueden haber en esa cosa de sal. All right. Thank you, Eli. Very good. Okay, guys. So here, I'm going to present this to you. Vamos a empezar con esto. This is unit 2 or section 2. Vamos a ver how often. Cuando decimos how often, hablamos de qué tan seguido o qué tan frecuente. Eso quiere decir mi pregunta. La pregunta how often es qué tan seguido o qué tan frecuente. Yo le digo, por ejemplo, how often, Maybelline, do you study English? Y Maybelline me dice, ajá, Maybelline, ¿cuál va a ser su respuesta? Every day. Excellent. Yes. Very good. All right. Okay. Carito, how often do you read a book? How often do you read a book, Carito? I read a book every day. Okay, I read a book every day. Excellent. Entonces la pregunta, thank you, Caro, thank you, Maybelline. La pregunta how often se ocupa mucho cuando usted quiere averiguar qué tan seguido, qué tan frecuente alguien realiza X acción. Puede ser del trabajo, ¿verdad? Si se fija ahí, John empieza diciendo how often do you check your email. Ahora yo le puedo decir,
Yo le puedo decir, Eli, how often do you check your email? Y Eli me dice every day or sometimes, dependiendo ahí. Hemos aprendido las expresiones de tiempo, ¿se acuerda? Once a day, once a week, yearly, monthly. Pero ahora vamos a aprender algo que se relaciona con los adverbios de frecuencia. Aquí en negrita dice usually y aquí abajo dice always, ¿ok? So, esos son adverbios de frecuencia que estamos a punto de empezar a ver. All right? No vamos a leer ahorita la conversación, la vamos a leer al final. All right? Y entonces seguimos con la presentación de este día. All right? So, tenemos free time activities. Vamos a empezar así, con las actividades de nuestro tiempo libre. Free time activities or leisure time activities. All right? So, here we have, for example, a ver... De Joara, léame toda la primera línea, porfa. Juan Carlos, la segunda. Mati, la tercera. And Margarita, number four. A ver, De Joara. Watch TV. Excellent. Go to the movies. Excellent. Play video games. Super, very good. All right. Ajá, Mati. Here, Mati, listen. Repeat, please. Listen to music. A ver. Me escucho, estoy cortado. Sí. A ver, Maybelline, hazme el favor acá, porfa. Okay, listen to music, read, surf the internet. Excellent, very good. All right. Juan Carlos, this one, play. Play instrument, go shopping. Yes. To play sport. Do play sports. Hay play unos, sport. Exacto. Hay unos sports que vamos a decir do y otros play, pero eso lo vamos a ver después. Margarita, the last one. Ajá. Spend time with the family. Ajá. Go out with friends. Yes. And study. Study. Very good. Study. Very study. Good. Obviamente, estas son un poco de las actividades que podemos realizar en nuestro tiempo libre, all right, cuando no estamos tan ocupados. Puede ser también go to the supermarket, go to the gym, run, exercise, sleep. All right, muchas actividades que podemos realizar. All right, yo le voy a hacer aquí la pregunta. A ver, Mercy, how often do you watch TV? Mercy, yes. Yeah. Mm-hmm. Yes, but I don't understand all the questions. How often? Like every day, sometimes, never? Every day at night. Excellent. Very good. So you watch TV every day at night. Okay. Let's see. Selena, how often do you go to the al cine. Movie. How often do you go to the movie? Ajá. I often go to the movie each month, I think. Okay, very but good. But now I can't. No, now you cannot. Very good. Okay. Vamos a seguir con esto de acá. Y después regresamos igual a las actividades. A ver, de rutina o de qué hacemos en nuestro tiempo libre. Vamos con los adverbs of frequency para poder enlazar las actividades de nuestro tiempo libre para poder decir qué tan seguido lo realizamos o lo hacemos. ¿Ok? Y decimos, adverbs of frequency, how often, vea la pregunta que aparece en el manual, está acá. How often do you go to the cinema or to the movies, al cine? Y podemos decir sometimes, once a month. Podemos usar expresiones que ya estudiamos o los nuevos adverbios de frecuencia que vamos a ver a continuación. All right. Adverbs of frequency answer the question how often or how frequently. Por lo general, ambas preguntas pueden ser usadas, pero la más común es how often. ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan frecuente? Tell us how often somebody does something. ¿Ok?
Entonces, los adverbios de frecuencia nos ayudan a contestar la pregunta how often, ¿ok? Y estos son, obviamente hay un par más, ¿verdad? Pero estos, este y la otra lámina están casi que parecidos. A ver, esos son como los 9 o 10 más comunes. Always, usually, always, normally, or generally, están como en el mismo porcentaje. Often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely and never. Si se fija, vamos del 100% al 0%. Quiere decir que always significa ¿qué? Siempre. Siempre. Quiere siempre. Decir que sometimes significa ¿qué? Algunas veces o a veces. Exacto. ¿Y never? Nunca. Y luego jugamos con los porcentajes de usualmente, por lo general, normalmente, generalmente, seguido, frecuente, ocasionalmente. Seldom quiere decir también ocasionalmente. Hardly ever es casi nunca. Rarely es rara vez. Y never es never. All right? Entonces, esos son como los porcentajes. Obviamente, no es estrictamente un 90%, pero anda más o menos por ese rango. 95, 90, 95, usually. All right? Ese es el deal usually. Ahí vamos jugando, le pone o le quita un par de porcentajes ahí y ahí va, ese es el rango. Es el casi siempre. Es el casi siempre, cabrón. Very good. Mire la oración número 1. A ver, ¿quién me lee la primera oración? I always study after class. Excellent. I always study after class. Igual que todos ustedes, ¿verdad? Que después de clase, you always study. Very good. Very nice. Number 2. Ajá. I usually walk to work. Okay, very nice, very good. What about number 3? ¿Quién la lee? I normally get good marks. Excellent. Next one, number 4. Ajá. Often read in bed. I often read in bed at night. Excellent. Next one, number 5. I sometimes sing in the shower. Excellent. De verdad, Juan Carlos. The shower. ¿Cuántas veces en el baño? Is that true? Sí. Very good, all right. Como Pablo Mago. Excellent. A ver, ¿quién lee la siguiente? I occasionally go to bed late. Okay, very nice. Thank you. A ver, la otra. I seldom put salt on my food. Excellent. I seldom put salt on my food. Very good. I hardly ever get angry. Casi nunca me molesto. Excelente. Very nice. It's meat. And vegetarians never eat meat. Very good. All right. Very good. Esos son así. Esos son los adverbios de frecuencia, como ya dije, los más usados. Hay un par más en la otra lámina, me parece que podemos. Lo vamos a ver ahí. Uy, ¿qué pasó? All right, ahora, ¿cuál es la estructura que debemos aplicar y recordar? Es la que está acá. Subject, o sea, you, Daniel, Jenny, Ana, Margarita, Selena, Carlos, o Jennifer and Margarita, o my baby, o my husband, my teacher, como quien quiera usted. Subject. Luego va el adverbio, que es cualquiera de estos, dependiendo de lo que usted quiera decir. All right, Daniel, always, luego va el verbo principal y la regla del presente simple sigue aplicando. Daniel always passes his exams. Y esto obviamente es el resto de la oración. Entonces va subject plus adverb plus verb plus complement. Esa sería la estructura para que usted pueda decir una oración. Problema en presente simple usando los adverbios de frecuencia. Se fija, esos adverbios de frecuencia van como en medio, no así las expresiones de tiempo que vimos las clases pasadas. Las expresiones de tiempo iban ¿a dónde? ¿A dónde iban? Al final. Al final.
Muy bien, all right. Entonces, si se fijan, todas las oraciones que ya leyeron, dice, I always study after class. Sujeto, adverbio, verbo, complemento. Sujeto, adverbio, verbo, complemento. ¿Se fija ese patrón? Yes? All right. Ahora, tenemos la excepción y tenemos esto aquí. Subject plus be plus complement. Quiere decir que cuando usemos en nuestras oraciones el verbo to be, o sea, am, is, are, vamos a poner sujeto. Antes del adverbio. Exacto, va a ir antes del adverbio, ¿verdad? O el adverbio va después del verbo be. Aquí va al revés, el adverbio va antes del verbo. ¿Ya? ¿Me entienden con eso? Guys, yes, obviamente que sí, hay que aprendérnoslo y estudiarlo. ¿Tienen questions? Do you have any questions? No, no hay questions, está fácil. Super, no, merci, ¿qué le pasó? All right, yes, of course, it's easy, all right, very good, vamos. Si no tienen preguntas, continúo con la presentación y si van surgiendo dudas en el camino, me avisa y me detiene. All right, very good. Luego decimos. A ver, si se fija, ese es otro cuadrito, casi que todas están ahí, de hecho todas están ahí. Se fija, el porcentaje es un poquito diferente. En el usually, en la diapositiva anterior decía un 90%, aquí dice un 85%. Entonces vamos jugando con esos porcentajes. Ahora, lo importante es que nos mantengamos en que always es 100%, sometimes it's 50%, and never is 0. ¿Ok? Because it's never is never. ¿Ok? ¿Yeah? All right, very good. Y luego seguimos. Si se fija aquí, en estas de acá solo estábamos usando I, ¿verdad? A las de aquí estamos usando he, I, she, we, they, I, you, he, we, and I. Entonces vamos jugando con cualquier sujeto y si se fija, la regla aplica igual. Subject plus adverb plus verb plus complement. Yeah, you guys understand? Muy bien. Seguimos entonces. Sigo con la explicación y luego vamos con ejercicios. Adverbs of frequency. We often use the present simple with adverbs of frequency. Never, ever, usually, sometimes, often, and always. All right? We use hardly ever and never with positive, non-negative verbs. All right? She hardly ever comes to my parties. Ella casi nunca viene a mis fiestas. Ellos nunca dicen gracias. All right? So we're giving examples acá. Solo para aclarar, ahorita lo vamos a aprender así. Ahorita el sometimes va a ser la excepción. Sometimes puede ir al inicio de mi oración. Yo puedo decir, sometimes I study English. O yo puedo poner el sometimes en medio, así como hemos aprendido. I sometimes study English. O puede ir al final. I study English sometimes. Ahorita vamos a manejar que el sometimes es movible. Los demás no. Los demás van a ir subject, adverb, verb, complement. ¿Me entienden con eso? ¿Ya? Ok, entonces ahorita si yo le digo, ¿cuál es el adverbio especial? Es sometimes. ¿Por qué? Porque puede ir at the beginning of the sentence, in the middle of the sentence, and at the end of your sentence. ¿Ok? Yes? Very good. Yes. A ver. Solo déjeme ver aquí. A ver. Voy a pasarme acá. Adverbs of frequency go before the main verb. Aquí está la misma explicación. Subject, adverb, main verb. I usually wake up at 7 a.m. I often call my mother. All right, se fija, subject, adverb, verb, and then the complement. Si yo dijera Carito, Carito usually wakes up at 7 a.m. Si yo digo Selena and Guadalupe often call their mother. Entonces, que el sujeto o nombre que yo esté usando no importa en el sentido de seguir la regla. Es tal cual es presente simple, entonces va a llevar ese el verbo
con terceras personas singulares, a pesar que lleve un adverbio de frecuencia. Eso no cambia la regla. ¿Ok? All right. Then we have, esta es la otra, que es el verbo be. Subject plus to be plus adverb. He is always late. He's never tired. I am often relaxed. ¿Ok? Si se fija la posición del verbo be, es antes del adverbio de frecuencia, no después. Yo no puedo decir, he always is late. Lo puedo decir, pero está mal dicho. O digo, she never is tired. ¿Ok? Pero está wrong. All right? She is never tired. ¿Ok? A ver, expressions of frequency usually go at the end of the sentence. Eso es solo para recordarle. Las expresiones de frecuencia o de tiempo, como every day, twice a week. Mire aquí, Lizeth, ¿se acuerda que estábamos hablando esa vez? Usually, dice, usualmente van al final de la oración. Más adelante vamos a ver que pueden cambiar de posición, pero ahorita nos lo hemos aprendido que van al final. ¿Ok? Very good. So I have English lessons every day. Mire, igualito que nosotros. We have English lessons every day. She goes to the gym twice a week. All right? So twice a week va al final de nuestra oración. A ver, vamos a ver. Voy a regresar acá. Tómeme la foto a este que está aquí. Please. Okay? Listo. Thank you. Now take this picture here. Finished? Listo. And now take this one. Listo. A ver, esta. Igual no vamos a terminar ahora, pero así ya les queda para mañana y avancen lo que podamos avanzar. Teacher, ¿puede poner la anterior? Listo. All right. La última, teacher, esa acaba, no la copié. All right. Y la última, ya no se preocupe, obviamente no vamos a terminar ahora, pero no importa, ya las tienen para mañana y mañana terminamos. ¿Ok? Ok. All right. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En la primera la tiene que poner en orden. Traten de no ir viendo el cuadrito si en caso le tomaron foto el cuadro de 100%, 90%, 0%. Right? Usted más o menos, ya más o menos sabe qué quiere decir. Entonces usted va a poner el always en primero y así va a ir bajando. All right? Eso es lo que va a hacer ahí. En esta están las palabras todas regadas. Póngalas en el orden que tienen que ir para hacer la oración adecuadamente. En esta va a usar el adverbio de frecuencia o la expresión de tiempo que va en los paréntesis. No necesariamente tiene que llenar los espacios en blanco. Ahora, por ejemplo, la primera nada más sería I sometimes think about becoming a pilot. Entonces ahí, porque hay tres espacios. Así está el ejercicio, pero solo tiene que poner, ubique el adverbio de frecuencia o la expresión de tiempo donde debe ir. All right? No cuente espacios porque si no se van a volver crazy. All right? En esta, igual, lea la oración. Vamos a leer las oraciones y vamos a ir poniendo el adverbio de frecuencia que más o menos usted cree que va. Y en esta la vamos a contestar. All right? Como son you, entonces ahí es ya como usted va a contestar como usted. Si usted me dice, Jessica, what do you always do on the weekend? On the weekend, I always go to the supermarket, for example. All right, just like las respuestas son bien propias, ¿verdad? Bien mías, sobre mi experiencia, ¿ok? Vuelvo y repito, sé que no vamos a terminar, no importa, avance. All right, very good. All right, preguntas, ¿estamos bien? Antes de irnos a los grupos, preguntas, ya sea de lo que vamos a estar haciendo o del tema. ¿Estamos bien con el tema y con la tarea de ahorita? Yeah, all right, very good. Yes. Okay, all right, so, oops.
So let's go right now, guys.
¿Cómo me dijo? He goes out twice a week. Ay, me agurrió mi tripita. Twice. Twice a week. El A va después del twice. He goes out twice a week. Vaya, she wakes up usually. No, al principio. Ya me he usually. Ya me confundí. La teacher, como ya vino la teacher, me va a ayudar. ¿Y qué pasó? She wakes up. Es que... Ah, ya sé por qué. Ajá, la dejé en medio. She usually wakes up. Así va. Early. Que solo sometimes podemos poner o al final. La otra. Empezamos con we. Ni lo veía. Lo andaba buscando la primera palabra. We, ¿qué? We visit my grandmother. We visit twice. Aquí está el twice. Sí, twice a year es lo que va al final. Mm-hmm. Very good, Marce. We visit. I made it stay. My grandma. I eat often. Ahí viene la teacher. I eat often the restaurant opposite at school, algo así. No, pero mira, Eli dice, yo pienso que podría ser my school. Hay una I, ¿verdad? Yeah. Ajá. Porque como habla de comer, habla de comer, como que lo importante como que es el restaurante y como que ubica el restaurante que está enfrente de la escuela. Es algo así. Ajá. Pero está Yucatán. Pero bueno, no puedo decir mi restaurante. Lo que pasa es que dejas mi my afuera. De my school. Ajá. Tienes razón ahí. Sí, ajá. Ajá. Uh-huh. Que está opuesto a mi escuela. Ajá. En español, ¿verdad? Como que. Carla, mi escuela está. Sí, como que pero de que pero quién pero cuál es el verbo ahí, niños y majo. It es el verbo. Entonces mi escuela o mi restaurante no come, yo como. No, es que dice I eat. Después pero majo hay el okay, ahí va primero. El yo, ¿verdad? Sí, ajá. Y luego después, según la estructura, ¿qué va? Yo, I often eat. Muy bien, acuérdese que va. Subject, adverb, verb, and complement. Yo como en un restaurante. I often. Carlos, lo voy a regañar. No traduzcan, Carlos. I often eat the restaurant. Restaurant at opposite. No, at opposite. At my school.
my school. Ay, espéreme, espéreme, espéreme. I often no, eat. Que... Hasta ahí vamos bien, I, no, sí, uh-huh. I often, I often eat. At restaurant tiene at que the, ser. At the uh-huh. restaurant. At the restaurant. Restaurant. Opposite my school. Mm-hmm. My school. Cabal, así como yo. Así estábamos diciendo. Claro, of course. Vamos a ver la otra. Uy, ya tenemos 5 minutos y ya va a pasar lista la ticha. Apurámonos, apurámonos. Sí. Oh, en serio. 5 minutos tenemos. Pedro. Yes. Wow. Sí, Pedro is. Pedro is. Pedro is always. Is always. Feels. Pedro always. Ya vieron. Entonces sí, así es como la tenía. Uh-huh. Ok, vamos con la. Grandmother, ¿verdad? Three. Ahí sería. My. Grandmother. My grandmother. My grandmother. Is it? Sí, ¿verdad? Is it? Mm-hmm. Is it? Spy. Ah. We, hay un we. Pero hay un we, ajá. Uh-huh. Mm-hmm. Sería we. De aquí no dijo que sobraban, ¿verdad? No, no, no. Es en la de las rayitas la que solo una vamos a poner. Rocío, Rocío, no hagas tanta Rocío. Teacher, es que me sobran palabras. ¿Puede ser posible? Real y se reía. Es que más o menos podríamos ponerla, nosotros visitamos en España a la abuela 3 veces al año. Pero ¿y el May? A mi abuela. A mi abuela. We visit. We visit. ¿Así la ponemos? Sí. Okay. ¿Qué le pasa, Rocío? ¿Qué le pasa ahora? Se anda cansadita. My hamster is... It's dying. ¿Así? Sí, teacher. Es que no dormí bien, me di insomnio. Por pensar y... en tu clase de inglés, ¿verdad? Sí, teacher. Por estar pensando mucho en inglés. Excelente, Rocío, súper. Y más que ahora pasó como bien ocupada, ¿no? Con sus reuniones y todo. Sí, pues sí. Sí. Pero ahí vamos. Excelente. Sobreviviendo. Very good. Vale, entonces, ¿cómo les quedó? Quiero oírla en inglés. A ver, a Lizeth no la pongo porque no puede leer la pobrecita porque está toda malita. ¿Le tocó a De Yoara o a Rocío? A ver, ajá. Esa de we, la número 3 creo que estaban. Uh-huh. We visit grandmother. Uh-uh. We visit... My grandmother. My grandmother. In Spain? In Spain, yes. In Spain, twice a year. Twice a year. Excellent, very good. Yes, ahí va el hamster, mire, así en cámara lenta, pero ahí va, Rosy. Ay, no, teacher, pero lo que sucede es que se imagina con esta pandemia estar trabajando fodas. No. Sí, yo sé. Está complicated. Sí. It's not easy, I know. I understand, Rocío. Is it? All right, pero ahí vamos, Rocío, ahí vamos. Se distraiga, se deja el foda para otro mañana. Ahorita concéntrese. Ya quedó finalizado. Ah, bueno, súper, ya.
Ay, anda la bebé de Lisette. Sí, aquí está, ya le pasé la tos. Ay, mesito. ¿Qué? Sí, pues, y sí. Nosotras con mi hija, que no nos hemos enfermado en todo este tiempo. O sea, yo tengo rinitis alérgica, pero no nos ha dado ni una gripe. Uh-huh. Sí. O sea, todos los virus eran por el colegio. Ah, yo sé, eso es terrible. Eso es. Sí. All right, number four. Ajá, ajá. Hagamos la cuatro, hagamos la cuatro. I. Ya empezamos. Very good. Ya vi el I. Movió la patita el hamster así de, ah, I. I eat. At the restaurant. ¿Qué es opposite type? Al lado opuesto. Ah, I eat. Al lado oscuro lo está mandando. ¿No sería I eat the restaurant? Acuérdense que no sobran ninguna palabra. Todas tienen que ponerlas. Sí, teacher. Ahora les recuerdo, pues. Y si no nos alcanzan, no es posible. Ahora invéntese más, pero sí, que le corta. Pero no sería often luego del sujeto. Mm-hmm. Así es, de llevar a muy bien. I often. I often. Eat the restaurant. Antes del restaurant de llevar hay una preposición de lugar que las niñas ya tienen que saber. El at. Exacto. Entonces, I often. Eat. I often eat at restaurant. Ajá. At restaurant. Ahí iría seguido de opposite. Ajá. My school. All right. Yeah. Así sería. El restaurante que está opuesto a mi escuela. All right, so I often eat at the restaurant opposite my school. Opposite my school. Next. Pedro always. A ver, esa. Always. Pedro siempre es el primero en la clase. Pedro always. Student first. Ahí sería, is the first. Is the first. Pero a ver, Pedro va primero, ¿y luego qué va? Always. No. Is the first. Pedro. Acuérdese, va. Subject, verb to be, plus adverb, plus verb. En esta oración jugamos con el verbo be. ¿Cuál es la estructura? ¿Se recuerdan? Pedro is. Ajá. Is what? Pedro is
Is Pedro is always, ¿verdad? Pedro is always. Solo que Mati me está llamando, solo atiendo a Mati y regresamos y tomo asistencia y terminamos, ¿ok? Ok. Hi, hi, hi. Hola, perdón, que estaba en otro grupo, dígame. Y es de que no nos acordamos qué hacer a donde dice my brother is never fail. A ver, permítame. Creo que es como la tercera o la cuarta. Vale, de esta. Tomé la foto ahorita, las que no la han mire, tomado. Y le podemos tomar foto otra vez a todas. Sí, porque... sí, claro, claro, claro. A ver, es esa es la primera foto. Espérame, espérame. Guadalupe, perdone. A ver, esta es la primera. Sí, esa ya la ya. Ok, esta era la segunda. Ajá, vale. Aquí era de ordenarla. Sí, esa es la que yo no tengo. Ah. Luego era esta. Esta, ajá. Uh-huh. Ya, y ese es el. ¿Esta? Esta era la que no llevábamos que hacer. Ah, vaya. Y la última, que es esta de Guadalupe. Sí. Uh-huh. Carito, esta, en esta, ¿ya terminaron esta, Carito? Sí, ya. ¡Wow! Sí. ¿Y esta? No, esa no la hemos hecho porque ellas no la tenían. Ah, ok. Entonces ahorita terminé esta. Ajá, solo para que nos explique que no sabíamos qué hacer. Ah, no, en esta, my brother is never sad. A ver, tienes que irla leyendo, intentando entenderla. Por ejemplo, la primera dice, my brother is never sad. Sad es triste. Pues mi hermano nunca está triste. Si nunca está triste, ¿cómo está? Alegre. Feliz. Alegre. Está feliz. El opuesto de never, ¿qué sería? ¿De nunca? Siempre. Siempre, always. Ajá, entonces always. He's always happy. Entonces en esta, Caro y Guadalupe, tenemos que irla leyendo y tratando de entender y buscar como el opuesto, o si dice, depende del contexto. Pero de todas maneras, esta la vamos a terminar mañana por cuestiones de tiempo. Ya. Ay, sí, así está. All right, thank you, girls. Okay. All right, ¿cómo estuvo? ¿Terminamos? ¿Adelantamos, verdad? ¿Adelantamos, sí? ¿O alguien terminó? ¿Terminaron? ¿Alguien terminó? Easy. Easy, Juan Carlos. Very good, yo sé. All right. Igual, no se preocupe, mañana al iniciar la clase va a ser parte de nuestra retroalimentación de ahora. Continuar con esto. All right, termino con asistencia y nos vamos. A ver, Mercedes Antonio Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Mati acaba de salirse, creo que tuvo problema con la Inter. A ver, de Yoara Enid Gradis Argüello. Present. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Carlitos Sotelo, ahí está, ahí lo veo. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Thank you, Carlos. Present. Thank you, Lizeth. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina de Carmen Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you. All right, guys. Les agradezco de verdad haber estado conmigo otro día más. Así como tuvimos la asistencia del 100% ahora, espero que mañana sea igual. I'll see you guys tomorrow. Have a good night. Okay? Bye. 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 See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Take care.